No solo es el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, Barack Obama es también el presidente más cool, buena onda, de la era YouTube. Eso lo ha convertido en uno de los presidentes más populares en la historia de Estados Unidos, aunque sus números ya no son los mismos que los del 2008. Pero conforme el presidente se embarca en su visita a Cuba, Barack Obama es más popular en el extranjero que nunca. Una encuesta realizada el año pasado por la cadena Univision muestra que Obama no solo es más popular en Cuba que en Estados Unidos, sino más popular que Fidel y Raúl Castro. Don Orlando Guardia, un poeta cubano de 85 años, se declaró emocionado por la visita de Obama, a quien le mandó un mensaje. Con fraternidad en todos los corazones. Esas son las condiciones que nuestro pueblo reclama. Y aunque existe una amalgama de cosas por resolver, exclamamos con placer, welcome, presidente Obama. Virgilio, un taxista de La Habana, solo espera que la visita tenga resultados positivos. Que su visita sea por el bien de los dos pueblos. Bueno, lo que salga está bien hecho. Ellos sabrán lo que hacen, que son los dirigentes. Hasta una familia de mexicanos viajó a La Habana para ser testigos de primera fila de la historia. Desde el punto de vista político, es bueno porque trata de limar las asperezas entre los dos pueblos. Y es un presidente altruista, no belicoso, ama mucho la paz y él quisiera que el mundo viviera en completa armonía. No hay duda que la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba ha despertado ambiciosas expectativas. Ahora está a verse si se van a poder materializar, dados los diferendos existentes, incluido el tema del embargo, Guantánamo y las indemnizaciones recíprocas. José López Zamorano, enviado especial a La Habana, Cuba.